Guarden los libros y las libretas, que va a comenzar la prueba. Recuerden que nadie puede hablar, nadie. Hablar en el aula, además de ser una incorrección, molesta a los demás. Maestra, en la primera pregunta... Ya lo expliqué todo. Silencio, que molestas a tus compañeritos. ¿Están en examen? Sí, pero entra. Que tengo que contarte una cosa. Quiero que sepas que en la reunión de ayer planteé el problema. ¿Verdad, mi amiga? ¡Ay, sí! Todos estuvieron de acuerdo y me felicitaron. Y me dijeron que hacía tiempo que se estaba considerando este asunto. Y que siempre que fuera posible en determinadas circunstancias, lo planteado por mí sería considerado de mi forma priorizada. Voy a llevarte ante tu padre para que te regañe. José, mira la figura que trae tu hijo Pepito. ¡Dile algo! Voy a dejar en casa castigado en un rincón. Te vas a quedar ahí un buen rato. Así vas a aprender a no decir malas palabras. Señora,
Venimos a buscar a Paquito para jugar a la pelota. Paquito, puedes jugar con tus amiguitos. Pero que el castigo que te impuse te sirva de lección. ¡Qué rico! Acuérdate, ni una palabrota más.